Hello, hello. Hola, hola, buenos Bien, días. ¿Cómo buenos días. están? ¿Cómo las tienen? ¿Cómo les amanecieron? ¿Cómo las tendrán después Voy a de tanto extrañar tiempo? dentro de poco decirles cómo las tienen. Sí, es Ya cierto, no van a vamos. saber cómo las tienen. Vamos a saber quizás ni ustedes cómo las tenemos nosotros, ¿verdad? Ya, eso le iba a decir. Pero Bueno, ustedes se hoy las imaginan. andamos con carro prestado, gente. Patín. Esperamos a Patricia. Es que la Hilux está en remodelación. En remo. Por eso. Remo, remora. ¿Quién decía así? No, es que hay alguien que decía así, ¿no te acordás quién decía? No sé si el Brian o el gordo decía remo. Berenice. Ayer estábamos hablando de no le sabía de esas cosas. Bro. Le vamos comprando la Oiga, mini vaya. Lata que la hacía hoy. Compramos todo lo que no sirva. Montate vos. Vas solo, volado, ¿Qué le mira. pasa? Yo todavía sirvo y para mucho. ¿Crees? Hágalo, bro. Día de eso hablamos. Bueno, el gordo me llamó por vídeo y Ali se cruzó por ahí y le dice el gordo: ¡Ey, Berenice! A mí ya me vio ¿Ya olvidado. vos cómo te dice el gordo? Berenice. Ah, ¿te habla? A mí no me habla el gordo. ¿Y vos qué te dice? El día que te preguntó qué. Bien, una vez, pero yo siento que preocupado, quizás se fue con esa preocupación, él. Solo una, no, como dos veces me llamó, pero la última vez que me llamó, mira, vos me dices, yo te quiero hacer una pregunta, me dice, ¿y cómo es así? ¿Y qué pasó? Porque estaba trabajando. Es que fíjate que a mí no me deja algo, me dice, ¿qué? Pues le digo, vos seguís 0 kilometraje, voy a hasta ver, De ¿y qué te bicicleta, importa? Le digo yo, ¿qué de te importa? pedaleado. Le digo. Es que decime, Chantalita, me dices que yo no me puedo estar así. Metiche. Metiche. Pues sí, y este le decía a Ali así, va. Y ahí no, nos acordamos de los apodos que la Jenny le decía a él, que la Jenny le decía Chimbombín. Ah, pues sí. ¿Cuál era el Un palumpa. Un palumpa que le decía la Isa. La Isa y la Xiomara. Ajá. Entonces, ahí el gordo, ahí no sé cómo fue que dijo, pero se acordó. Como el va. Gordo para poner apodos era. Y no, si ese, era chulo. Me dice semejante, tuve madre, men. Era chulo para poner apodos, pero que le dijera uno el cipitillo o un palumpa, brinca. Y a metro, ¿no está seguro? No está, siempre no está, chero. Ay. Ey, ey, ey. Uy, el tacón. Está liso. Una ramadita de ayote, mira. Ah, qué bonita. Ay, mira, vi. Y eso el litato. Bien bañadito viene, mira. Cristo, ese animal ya se metió al parque. Jovencito. ¿Qué le pasó, papito? Que se metió al agua, ¿no? Que se metió al agua. Ay, cambia, se cambia, no se ¿Y el gatillo le acaba de bañar, pues? ¿Y lo bañó o se le metió el guacal el gato? ¿Se le metió el guacal el gato o usted lo bañó? Se le metió el guacal. Ah, acabo de bañar. Ay, pobrecito, por andar buscando el sol. Ay, pobrecito. Mira qué bonito está. Así se puede Bien bañar. Chulo, ya mira. Lo aruña todo. Precioso. Vámonos para la sombra. Ahí. Pero si los acostumbras. Ah, no, guachos nunca se acostumbran. ¿Mm? No. No va. Venga, papá, venga, venga para el sol. Venga, venga para el sol. Venga para el sol, papá, venga. Ya sabe dónde se asolea. ¿Qué tal, niña Soyli? Buenas. Está cargando agua. Y hombre, mire. Pero mire, gracias a Dios que la Una encontramos, garantía. Mire. Porque a veces venimos y. Le he estado llamando, niña Soyli. Le he estado llamando. Ay, está el teléfono ya tiene mucho mensaje. Está oír. Al buzón me manda. Como ya pues apagado. Apagado, ¿qué ha? Descargado. No, no, está encendido. Ya lo voy a traer para lo mío. También voy a volar. Porque no va a ser una emergencia. Mis. Misito, misito. Vaya a verlo. Mira, mira aquel, mira. Si quiere, vaya a verlo. Ya me voy a traer. Mira aquel, mira. 15 días de estar. Ya voy a meter. Enferma. Sí, ya no la vi. Mira qué bonito. Ah, diviértanse con el gatito, ¿eh? Ha estado enferma. Ay, hombre. Bien chulo el baboso. A ver si será niña o niño. A ver. Bien bañadito anda ya, mira. Yo creí que el guacal se había metido él solo. ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó, mi niño? Ay, bonito. Ay, tan chulo. Ay,
Es bonito, mira, ve. Ya estamos en octubre, va. Disfruten del animalito, qué bonito. Hola, mi niño hermoso. Bonito. Amemos a los animalitos, criaturas de Dios, ¿no? No es como hay gente que es tan cruel que como maltratan los animalitos, va. Aunque no tienen alma, son más basura que la basura, por eso. Sí, ay, que animalero, que bulla, que lleve, tú decimos. Cállate, gracias. Perdón. Que lleve la... Ya no traje el teléfono porque le hubiera marcado. Llamada de emergencia, insertar SIM. Ah, pues sí. Sí, es insertar SIM. Es cuando tiene, no tiene, que no tiene chip. Como que no tenga chip. Ajá. Mire, se le falta chip. Ajá. Sí. Oh. Sí, o se le movió, quizás se le cayó. Está, me, sí, lo me quiero. Ha caído. Ah, pues le movió, pues, el ya. Chip. Se le movió el SIM. Y ahí me dijo ni Adina aquel día, me dijo que yo estaba llamando. No, sí, no, yo le llamé como 5 veces, pues, para ver si está. Yasmín, no te, ah, bien, ya te contamos, va, que el gordo sí va a ir aquí. A ningún pícaro le va bien en la vida. Hubiera ido a quedar como chibolita allá abajo, bien revolcado. ¿Es suyo ese gatito, niña? Sí, ya lo conseguí. Otro. Ah, mire, fue bien bonito. Ya tiene 2 meses. Está chulo. Cuidado que ahí, este es un simulacro, mira, ahí está. Esa, ay, cosa está hablando, es, ajá, como cosa floja. Ajá. Es como relleno. Es para engañarte y que te parezca y te vayas para abajo. Adiós, mi flor. ¿Y qué tal, niña Soy? ¿Estaba enferma? Estaba enferma, 15 días. Enferma. ¿Con gripe? Sí, con gripe. Que eso anda pegando. Ajá, mire, se deba y no se va el gatito para el barranco. No. ¿Y acá? Venga, sí. No. Porque si se resbala, le va a costar salir de ahí si es que sale. Ay, hombre, qué bonita. Hembrita es. Hembra es. Chula está, mire. Ellos cazan. Cazan ratoncitos. Sí. Pues mire que las enfermedades ahorita están pegando bien fuerte. Ni ha podido salir a hacer nada. No, ya no podía trabajar. Yo no la había visto bajar para la iglesia. Nada. ¿Cómo se han puesto? Tres, como ahora tengo 3 jueves. Hasta el domingo voy a pensar a ir allá a la iglesia. Imagínese, pues. Aquí es del otro lado. Pero de primero estuve tomando acetaminofén y taxín. Uh-huh. Y ya después, hoy hace 8 días que fui, me contaron que estaban dando consulta en la comunidad. ¿Fue? Sí, fui a pagar consulta. ¿Le dieron medicina? Sí, también. Tomé. Ah, pues está bien. Sí. Y ay, qué medicina. Bonito. Ya. Viejo, bueno, todo lo puede hacer tomar bien. Te reanima la bañada. Te reanima la energía, la bañada. Pero corriendo, anda. Bonita esa animalita. Ojalá no se le extravíe, porque como ellos son bien libertinos, ellos sí. No son muy caseros. Ellos se van. Se van. Uh-huh, se van. Y uno los hace perdidos, a los días este regresan. Este más grande. Sí, más cuando corre. Un gato cuando corre a Branco. ¿Se acuerda cuando? Yo no tengo, llama. Tal vez puedes llamar a mi teléfono, ya lo dejé en la cartera. No, sí, le va a decir. ¿Vos no andas el tuyo ahí? Sí, pero ¿dónde sale? Insertar SIM, dice. Ah, pues no, algo ha pasado con ese teléfono. Ahí está. Es que es el 1, ¿eh? Ah, pues quizás se le ha... O no le mete saldo quizás y le han bloqueado el chip. Ajá. Ah, pues puede. Ah, pues no. Entreguemos ya mejor. Eso ha pasado. Eso pasó. Tome niña. No, saldo no. Quizás porque no le puso saldo. Ajá. Creo que a cierto tiempo te lo... Y ahora hay que ponerle otro chip. Ajá, acabar. Hay que comprar otro chip. Ajá. Poner el saldo. Ya diviértanse con Firulay, este no es Firulay. Ay, hombre, que anda jugando, precioso. No le digo que lo reanima la mañana. Mira, ave, mira. Mira. Que se puede ir al barranco es otra cosa. Pobrecito. Ya, barranca de eso. Bueno, ahora estamos donde niña Suelita, ya teníamos la ruta pasada, no pasamos. Porque pues no teníamos todavía nada para ella, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Nuestra amiga anónima, como siempre, a ella no le gusta que digamos su nombre, pero Dios sabe el nombre de ella. Exacto, y Dios la bendice. Y Dios la va a bendecir por eso, igual que a todas las personas que hacen posible las ayudas, a Moisés, a José, y a todas las personas, ¿verdad?, que siempre han estado pendientes de nuestra gente.
ella se había atrasado un poquito, pues sabemos que siempre hay dificultades, siempre hay situaciones que aunque uno quiera solucionar, no se puede. Pero pues un día de estos ella me escribió y me mandó un dinero para la gente que ella no había podido estar ayudando en estos días. Así que me dijo que le trajera a la niña Solita $150. Sí, qué bueno. Para esto. Pues, compensando lo que no le, le había mandado, ¿verdad? Los mensajes. ¿No? Entonces aquí está. Mira, niña Solita. ¿Agarró señal? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Estaba metido en uno más. 20, 40. Son 150. Aquí está, mira, niña Solita. Para sus medicinas, para su comidita, enfermo no puede salir a trabajar, pero con mucho. Ahí llegó la bendición. Realmente te doy gracias a Dios de que Dios es el que le ablanda los corazones a las personas. Así es. Y te agradezco también a la persona que me manda el dinero. Es una muchacha. A ustedes, que me trae. Muchacha bien joven, bien bonita, hermosa. Que Dios le dé salud, como siempre. Yo trabajo y ya tengo a las semanas cuando estoy adelantada. Y ganando bien poquito. Claro. Bueno. Ando, sí, pero Dios no deja solo a sus hijos, niña Solita. Sí. Y para nosotros es. Estaba bañando con agua cocida, con agua de limón. Eso es bueno, sí. Para sacar la calidad. Sí, yo ahorita estaba cargando agua para intentar nivelio, para bañarme yo con nivelio. Entonces para nosotros, como decía, es un gusto enorme poder ser el puente para ayudar a la gente. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido ser de bendición para muchas personas, gracias a Dios, ¿verdad? Que toca el corazón de la gente que ve nuestros videos y que ya tienen varios tiempos de estar ayudando. Nosotros estamos infinitamente agradecidos con ustedes, con Dios primeramente y después con ustedes. Por todo este tiempo que han apoyado y en realidad que lo van a seguir haciendo, así que muchísimas gracias. No se acuerda lo que uno. Sí, pero ellos tienen el acuerdo, mira, sí, gracias a Dios. Así que gracias a Dios. Dejan aguantar hambre aún. Así es, niña Solita. Entonces, primero Dios, pues nomás tener algo para usted. Ahí nosotros la buscamos. Vaya, niña Solita, Dios la bendiga, oye. Mucho a usted. Dios la bendiga, también, entonces. De venir a ver a uno, de entregar lo que les da. Así es, esa es nuestra tarea. La sinceridad la que tienen ustedes también. Que Dios les ayude, los proteja donde quiera que ande. Amén. Muchas gracias, amén. Y el muchacho que estaba, ¿qué lo hizo? No, todavía no sabía. Bueno, entonces. 78, no sé. 66, aquí están los mensajes. ¿Y por qué no había caído? Es que aquí casi no pega señal también. No, es que estaba metido. ¿Se acuerda que estaba en el de la. Pero cualquiera puede. No, hay unos teléfonos que ya viene como trae cada banda. En cada, ajá. Pero si no lo había movido y le estaban cayendo las llamadas. No, porque esta sonaba apagado. Hoy que me vaya para el carro le voy a marcar. Sí, ahí sí. Sí, ahí sí va a entrar. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vamos a ver en el próximo. No se les olvide una cosa muy importante. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Pongámoslo siempre en primer lugar, disfrutemos y compartamos sus bendiciones y hagan bien. Y no miren aquí, cuídense, besos y bendiciones. Salud. Para todos. Les agradezco mucho. Salud. Colme de bendiciones. Gracias, amén. Mira cómo se están mordiendo. ¿Es hembra, varón? Hembra. Pero dos meses tiene. Vení para los gatitos también, que sí también están lavados.